hasta la derecha, las figuras representan las diferentes etapas. La primera, que sería una representación de los ilirios con trajes encontrados en sus locaciones antiguas que hemos mencionado, Duros, Aboroni y Butrín. Y después tenemos obviamente la figura del héroe nacional, de George Castrios Canderbeu, con vestido tradicional de la zona de Cruya. Atrás de él sí queda la figura de Chamán Bey Dora, la persona que ha conseguido la independencia de los territorios. Y cerramos la historia, después sería la figura de nuestro rey albanés. Por motivos que él ha ido como fuera, nuestro obviamente dictador lo ha quitado de ese pedacito de la historia para poner una vez más la figura del héroe nacional. Pero sí, como testimoniales atrás, sería una representación del tiempo de los partisanos y comunismo en territorio. Las dos mujeres que quedan en ese cuadro serían para representar de todos modos el sur y el norte de Albania. Las mujeres del sur de Albania tienen mayoría de las veces vestidos con colores como blanco, rojo y de oro, mientras las mujeres del norte, mayoría de los colores serían el blanco, negro y de oro. El único diferencia de entre nosotros, si podemos indicarlo, sería el dialecto del idioma. En zona del norte de Albania usa el dialecto que se llama Gegerish, mientras el sur de Albania usa el dialecto que se llama Toskerish. De todos modos, obviamente la idioma albanesa se puede entender entre uno a otro, así que no es una diferencia bastante grande. Y mientras tanto, sobre nuestro mosaico, el único pedacito que en realidad sí fue cambiado ha sido la bandera, porque la bandera original sí ha tenido también la estrella de comunismo, que fue quitado después por motivos que no quedamos en ese tiempo. Pero lo que afecta a la de todo.